Caso Nicolás Petro. Fundación Conciencia Social firmó 11 contratos por 6.542 millones. Los contratos con la Fundación Conciencia Social ayudaron a Nicolás Petro y Day Vázquez a tener algunos lujos. Luego de la audiencia de colaboración con la justicia, un juez dejó en libertad con condiciones a Nicolás Petro, quien está siendo investigado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego que Day Vázquez denunciara que ingresaron dineros ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. El hijo del presidente Gustavo Petro ya se encuentra en casa con su familia y por medio de un mensaje agradeció a las personas que lo han apoyado en el proceso judicial. Durante la investigación que está relacionando las autoridades, la Agencia de Periodismo Investigativo identificó que Nicolás Petro llegó a un acuerdo con la Fundación Conciencia Social y se firmaron 11 contratos por 6.542 millones. El primer contrato se suscribió el 16 de febrero de 2017 con la Alcaldía de Barranquilla por 379.3 millones de pesos y tuvo una duración de 9 meses. El objeto fue aunar esfuerzos y recursos en el mejoramiento, fortalecimiento e inclusión en los servicios del sistema educativo de las poblaciones con necesidades educativas especiales en el distrito de Barranquilla, indica el medio. Este contrato fue suscrito por Ana María Aljure Reales, secretaria general de la Alcaldía de Barranquilla, y Gustavo Adolfo de la Osa Vélez, en calidad de representante legal de la Fundación Conciencia Social. El otro contrato se dio el 26 de mayo de 2017 por 150 millones con un tiempo de 4 meses. El objetivo era el desarrollo de la iniciativa Jóvenes Barranquilleros Exitosos, motivar a los jóvenes de secundaria de las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla a identificar y desarrollar sus recursos y capacidades individuales y sociales a fin de definir su proyecto de vida en materia acertada, explica la agencia que fue el motivo de ese contrato. Otro de los contratos se dio el 8 de junio cuando la Gobernación del Atlántico llegó a un acuerdo por 1.300 millones con una duración de 6 meses. El objeto del contrato era la atención prehospitalaria de los casos de muerte súbita a través de la implementación de zonas cardioprotegidas en las instalaciones públicas y privadas donde exista alta afluencia de personas, según lo establecido en Ordenanza 000-323 de 2016. Luego, con la posesión de Nicolás Petro como diputado del Atlántico, se firmaron 3 contratos entre la Fundación Conciencia Social y la Gobernación del Departamento. El primero fue el 25 de agosto de 2021 por 400 millones y un periodo de ejecución de 4 meses. También para aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros de vida móviles para atención a las personas mayores mediante acciones de orientación psicosocial en busca de mitigar el efecto de síndromes geriátricos, explicó la agencia de periodismo. Para ese contrato, Day Vázquez estuvo en permanente comunicación con Gustavo Adolfo de la Osa Vélez. El segundo contrato fue proyectado por Day Vázquez y Gustavo de la Osa. A comienzos del 2022 se firmó este acuerdo entre la Fundación y la Gobernación por 572 millones, con el objetivo de aunar esfuerzos en la implementación de la modalidad de centros para la atención a los adultos mayores mediante acciones de orientación psicosocial, explica la agencia.